De Alfonso Reyes, El Cazador, Ensayos y Divagaciones, Cuarta parte, Unos Manuscritos Olvidados. Dedicatoria. Dedico estas páginas finales de El Cazador a la memoria de Jesús Acevedo que sonreía tan amablemente cuando lograba sorprender, como en un vislumbre, el alma confusa de sus amigos. Ha sido un hallazgo. No sé ya a qué época pertenecen. Los jóvenes somos tan viejos. Solo sé que son de aquella era en que todavía la gramática de la Real Academia mandaba acentuar la preposición A. Me han venido acompañando por todos mis viajes, muy escondidos, muy disimulados entre los demás papeles. Un día los descubro, los examino con asombro, creo recordar. Oh, sí, yo era este, me reconozco. Y al fin me decido a publicarlos, para que sirvan como materiales a la psicología de las edades del hombre que está siempre por rehacer. 1921. 1. Diálogo de mi ingenio y mi conciencia. Pesadilla. Era yo mismo, pero más esbelto y adelgazado, sutil. En el rostro estaban marcadas las rayas de la risa, las miradas picaban como puntas agudas, la voz se atiplaba, llena de firmeza, y el andar parecía volar. Al lado de esta extraña visión, y como arrastrado por ella, también me acercaba yo mismo, pero, esta vez, torpe y obeso, bajo, lento. La mirada perdía fijeza y se disipaba, fatigada. El rostro se hacía ancho y vulgar, gruesa y bronca el habla. Honda y tenebrosísima. Y el último, <coughs> y el último y definitivo, yo mismo, el que yo no veía ni casi sentía, pero que en poridad me, explica, me explicaba las apariciones del sueño. Me dijo así: Aquel es tu ingenio, esta, tu conciencia. Entre ambos se reparten tu alma. Y así. No es raro que en medio de las risas llores y en mitad del llanto sonrías. Iba a continuar cuando, súbitamente y con una voz de clarín, Todo soy yo ímpetu, <coughs> comenzó mi ingenio. Y toda soy yo derrota, salmodió mi conciencia, como desde abajo de la tierra. A mí las flores y los cascabeles, gritaba mi ingenio. Danzando. A mí las coronas y los frutos llenos de miel. A mí todos los perfumes de Arabia. A mí todo el oro de la tierra. A mí la risa varonil, la sana soledad y la vida libre de los viajeros. Por mí hay una bandera de gala en la cumbre de la creación. Por mí pasa mi dueño horas amables. Y, en la charla de los amigos y dentro de la sala ab abrigada, el día es igual a la noche. La noche es igual al día. Y las horas arden en el hilo azul del tabaco, o se diluyen como, las, como los terrones de azúcar en las tazas del... A mí los cardos, para mí las esquilas fúnebres, gemía en sordina mi conciencia, para mí el sabor de la ceniza y la brasa ardiente sobre los labios de la sed, a mí el amor. Y las bocas que se destiñen con los besos, y los ojos fulgurantes en la oscuridad, y los relámpagos de carne desnuda, y el grito, y la fiebre, y los puñales. A mí todo el hierro de la tierra, y la sombra de los árboles que envenenan. A mí todo el llanto del duelo, y todo el sudor de la fatiga. Para mí, el mal sueño de la posada extranjera, y el rápido ensillar de los caballos, y la fuga trágica en el frío del amanecer. Por mí flota una mortaja en trizas sobre la cumbre de la creación. Por mí pasa mi dueño horas crueles, y en el diálogo eterno que los, de los que se entienden y de los que se adivinan, el amor se enfría y apaga mientras crece la antorcha helada de la inteligencia que consume sin calentar. <coughs> y mi tercer yo me dijo entonces, cuando crees en la seriedad de tu vida, tu conciencia se te adelanta como un obrero que se acerca al taller, la frente estoica y con los brazos desnudos. Tu ingenio entonces, que supera en talla a tu conciencia, si ésta lo supera en vigor, tu ingenio, que es un elegante desdeñoso, se asomará sobre el hombro del pobre obrero y le hará un guiño, una muequecilla imperceptible, bastante para que la vida te parezca al punto un hormiguero miserable, digno de aplastarlo con los pies. Mas, si te dispones a reír, tu conciencia te lo impedirá, y así vivirás en un estropearse de tus lágrimas con tus risas, cuando no te asiles en los libros, porque los libros son, como la libertad, el refugio de los pecadores, y vivirás para ir satisfaciendo a cada uno de estos lobos hambrientos, tu ingenio, tu conciencia, y ellos se disputarán el señorío de tu alma. A este punto llegaba yo en la exégesis de mí mismo, cuando sucedió algo que, aún en la vigilia, me conmueve y me turba. Y fue notar lo que hasta entonces no había notado, que mi ingenio era un hombre y mi conciencia era una mujer, y mi ingenio la galanteaba y ella se le rendía llorando. Y me sublevé y empecé a gritar. Oh frívolo, insensato, ¿qué sabes tú de tus lágrimas? ¿Qué entiendes tú de esos dolores? Tú que solo eres la sonrisa del conocimiento, tú que solo eres la opinión del espíritu sobre la materia, ¿qué engendras en sus entrañas fecundas? Y tú, necia, vulgar y supersticiosa, que crees en duendes y endriagos, ¿qué sabes tú de sus sonrisas? ¿Qué entenderás tú de sus alegrías terribles? Tú que solo eres la amargura de la voluntad. Tú que solo eres la desesperación de la materia ante el espíritu y el rayo de duda en los ojos del barro, ¿qué aprovecharás de sus inefables semillas? Pues, ¿qué imposible maridaje es este? ¿Qué monstruo de dos cabezas ofrecéis a mi sublevado albedrío? Pero me detuve temblando. Aquellos dos fantasmas... El varón dotado de alas y la hembra armada de cuchillo se reproducían en numerosa prole de gnomos que todos se parecían a mí. Cuando abrí los ojos, sobresaltado, tratando de descifrar las sombras que me llegaron todavía, tratando de descifrar las sombras, me llegaron todavía palabras desde el sueño. Y oí claramente que mi ingenio decía a mi conciencia, significando el, el estómago. significando el entusiasmo ético que ella vagamente le despertaba. Cita. Tu cuello, como la torre de David, edificada para enseñamientos, mil escudos cuelgan de ella, todos de valientes. Cantar de los cantares. Capítulo 4, versículo 4. Fin de cita y que mi conciencia requebraba a mi ingenio, significando la borrachera vital que él, vagamente, le infundía. Cita. Tus ojos, bermejos del vino, tus dientes, blancos de leche, cantar de cantares. Capítulo 49, versículo 12. Nota al pie. En la carta a dos amigos, Recogida en alguna serie de mis simpatías y diferencias, me atreví a observar que esta página juvenil anuncia, por caminos independientes, la parábola de, Cla de Paul Claudel, Animus et Anima, primeramente publicada en la Nouvelle Revue Francaise, París, octubre de 1925, referencia a Lucrecio y a la psicomaquia de Prudencio y a Young. De vuelta al texto, fin del texto. Dos. El canto del ruiseñor. Crónica de una noche del alma. A manera de epígrafes dos notas. We talk a great deal of nonsense in those days the Wordsworth y no sabons did so bend, de impresables choses de Baudelaire. Cosa ridícula y amable. Era domingo. Si sois como yo, amigos de las mañanas de sol, me perdonaréis que fuera domingo. Nosotros éramos como unos salvajes, llenos de todas las ignorancias sonoras, nos hubiéramos comido un tambor en vez de un capón. Con las cosas crudas de la adolescencia en nuestras almas, no éramos, aún, bastante desinteresados ni sabios para gustar del mundo exterior. Imagino, pues, aunque entonces no me percaté, que pasaron ante nuestros ojos todos los prodigios simbólicos del campo. El grito en el espacio, el cordero sobre la colina, el lirio del valle. ¿Y la alondra? ¿He dicho? Es verdad, porque amanecía. ¿Me perdonaréis que fuera domingo? Era la estación en que los pájaros mudan el plumaje y en que las muchachas padecen crisis morales esa amable tisis voluntaria de los 15 años. Uno de nosotros leía las obras de Tácito, como era tan joven, tenía fe en las ideas, buscaba ideas en Tácito. De esto ha mucho tiempo. Hoy, como hemos madurado ya, saboreamos, sobre todo, los cuentecillos que desfilan por los anales, chismorreo de Roma. Otro, que leía novelas naturalistas, hablaba todo el día del tesoro de los humildes, esta trampa, que nos, esta trampa que nos han armado a los proletarios, los poetas burgueses. Y de la heroicidad cotidiana, esta exaltación del dulce Farniete. Farniente. Influencia todo ello, quizá, de la cobardía de las verdades en boga. La conservación de la energía. Nada se crea, nada se pierde, etc. Aseguraba que hay más heroicidad en nuestra vida diaria que en la de los reyes o los aventureros. Predicaba la metafísica de la simple existencia. Creía que estábamos santificando la Tierra solo por tomarnos el trabajo de hollarla y que existir simplemente era una valerosa hazaña. De esto ha mucho tiempo. Hoy, como hemos madurado, sabemos que todo se debe crear y todo se debe gastar, que no hay el conservar la energía. ¿Y para qué, oh cielos? Que más heroico que andar es correr y, más que correr, volar. Que la simple existencia no es ninguna valerosa hazaña, porque nosotros no existimos. La naturaleza se encarga de existir en nosotros que es una malicia o un crimen aconsejar la conformidad con la estupidez cotidiana, porque vale más ser rey o guerrero, o profeta, o sabio. Otro andaba siempre disgustado en cuanto salíamos al campo, porque no tengo, decía, ninguna predilección especial por los vegetales. ¿Qué Sócrates, verdad? Y otro, aquel, aquel. Nos iba diciendo al oído, sé que os irritáis conmigo porque soy partidario de la duda alegre, sé que os exaspera este, este escepticismo mío alegre, pero un día moriré y entonces todos mis amigos confesarán, tenía razón, la creación es enemiga del escepticismo, lo sé, no me asombra, la creación está hecha con errores afirmativos. Mas ser escéptico es emanciparse de Dios, de Don Armonía Universal. Oh, loco, loco. Y continuaba: Yo no soy un canto rodado, así digo yo al alfarero del mundo. Y como algún día he de morir, algún día se dirá en mi tumba: Tenía razón. Y correteaba con una alegría de colibrí, a pesar de sus pensamientos funestos. De tanto revolotear, las mariposas se pierden en el aire. Nosotros logramos perdernos por los caminos del bosque. Perdernos es, fundamentalmente, lo que anhelaríamos todos los hombres, perdernos o ser descubridores. No deseábamos encontrar la salida, pero, como sucede siempre en los cuentos, Atenea, enemiga de curiosidades malsanas, se nos acercó en forma de una viejecita arrugada, y nos dijo, apuntando con el bordón, Andad por ahí, hijos míos, el camino forma un recodo hacia estos manojos negros, cargados de gorriones. Al lado fulgura un regato, y ahí va el camino. Salimos, pues, al camino, los que éramos menos poetas. Los otros siguieron metiéndose en el bosque tapándose las orejas y cerrando los ojos. Junto a la cuneta, la casa aislada y la muchacha rubia en la consabida ventana. Sus ojos eran claros, serenos. Esta es la princesa que perdió en la zanja la pelota y que conversó con la rana del charco. Ya se sabe. Nos anocheció a cielo abierto. Íbamos como unos trovadores. Dormimos bajo los brazos de los árboles. Toda la noche estuvo cantando el Ruiseñor. Nosotros confundíamos su canto con el resplandor de la luna. De esto ha ah, mucho tiempo. 3. Del diario de un joven desconocido. Nota al pie. Ver obras completas. Tomo cuarto. Apéndice bibliográfico número 8b. De vuelta al texto. Discípulo. A manera de epígrafe. Discípulo. Si el desear ser perfecto fuera perfección, perfectísimo fuera yo en todo género de virtudes, porque toda la vida gasta, gasto en buenos propósitos y deseos. Maestro. Dios te salve, deseoso. Fin de la epígrafe es de Fray Juan de los Ángeles en El Reino de Dios. Primero, las primeras páginas. Cultivo un deseo, ya ha pasado tiempo desde el día en que lo concebí, que es escribir y decir alguna cosa con la cual influya mi ánimo tan profundamente que hasta mi especial manera de serlo resienta por reflejo y se modifique con ello. Este es el deseo que cultivo yo, diligentemente. Padezco en estos días una de esas pesadumbres que van y vienen, que me hacen mal querer a los hombres y desdeñar las cosas. Tal necesidad de aislamiento conviene a mi tarea. Hoy, sobre todo, siento que mis años me amenazan con quedarse en una perpetua infancia según lo que me estoy dando a los amigos y desperdiciando en las charlas. Tal remordimiento estimula a punto mi voluntad. Y, con ánimo de cambiarme o de encontrarme, y seguro de que es la juventud mero tránsito y un estado imperfecto, me dispongo a la edad viril con sabiduría. Pasé mi infancia entre el llanto a solas y las riñas en compañía. Todo me parecía rudo a mi alrededor, si no era mi pensamiento solitario. Pero, en fin, las razones externas iban modelándose a golpes y mi natural delicadeza se fue habituando a las molestias ambientes. En breve tiempo, el tirano que vive en mi corazón empezó a manifestarse desconociendo leyes e imponiendo su exigencia a los hombres. Graves riesgos todos si mi natural tendencia a interrogarme y el influjo de Sócrates no me convirtieran oportunamente a más altos rumbos. Cambió el escenario de mi vida, mudé una ciudad por otra, tuve aquí la embriaguez de la sabiduría anhelada, y hasta de las conversaciones procuraba yo traer noticias a mi entendimiento. Dime luego a cultivar amistades. Entre cuyas aficiones y palabras iba yo escogiendo las mías. Grandes poderes de análisis me parece a mí que me nacieron. Gran preocupación de mí mismo. Unos se conformaban con llamarme altivo y yo no lo era. Otros, complicado por la atención excesiva que yo quería conceder a todas las cosas, no sabían que estaban descubriendo, a solas, el mundo. Y también los dioses me burlaron. Un día creí que había hundido los brazos en el mar hirviente de las pasiones y creí tener ante los ojos visiones de sangre, y mi serenidad vino a ser cristal que podía empañar el resuello de todos, porque yo estaba enamorado. A la lumbre de mis deseos, quise modelar otra alma por la mía, donde quemé mis últimas lágrimas infantiles y empecé a sentirme prendido al suelo cada vez más prendido al suelo. Al fin traje de mis delirios una enseñanza, una pequeña verdad escondida bajo mi manto. Habiendo tropezado, al cabo, con las paredes de mí mismo, ya me conocía yo mejor, ya me admiraba yo menos a mí mismo. Yo me era un pobre amigo a quien se le tenía cierta ley. Pude, decir, pude decirle a mi corazón, hasta llegué a anhelar fervorosamente la primera hora de mi vejez. Las palabras del céfalo de Platón, las palabras de Sófocles, me acudían involuntariamente. Felices los que se han sacudido el yugo del amo furioso y brutal. Oh, si no existieran emociones ni sensaciones. Hijos de los hombres, mientras este grito no os haya salido del pecho, no estaréis aún purificados. Una conquista estaba hecha, un triunfo logrado. Mi persona se iba definiendo, vaciada como en sustancia dura. Pero me ocurre pensar que, sin la voluntad de evolución, no se cumplen los desarrollos y que ni los hombres ni los frutos sazonan, sin un esfuerzo propio. Por eso considero a la mayoría como niños transformados, revocando a duda el que hayan crecido. No se llega a la edad viril sin un constreñirse y disponerse. Santidad es el anhelo de perfección. Voluntad, santidad, son necesarias para echar de adentro el hombre embrionario que palpita en nosotros y una armadura de bronce donde prospere, sin contactos ni desperdicios amorfos, la carne del varón perfecto y la virginidad interior. Pido a mis manos que sirvan a mi voluntad en cada instante, y más que en el sacrificio, creo en la expansión del temperamento. Proscribo de hoy más todo deseo de comunicar mi vida íntima con los otros, como desaseo y pecado contra virtud. Afirmo y dejo afirmar a los otros para reconocer mis afirmaciones entre las suyas. Tolero, los demás no me importan, no son mi misión, pero... Como me intereso en mí me castigo profeso la afirmación como ley universal de vida qué hay sino afirmaciones yo las opongo al silogismo y a la reticencia y a la excusa yo las esgrimo yo las sacudo como mi haz de rayos tengo hastío en el paladar y casi me amargan las golosinas de la juventud anhelo la sobria y rígida sazón y estoy cansado del proteo de mi alma. ¿Qué, si no los años, me darán la paz que aspiro? Vivo aún tan enamorado del mundo, que el último que me habla siempre tiene razón. ¿Soy acaso un cauce que cambia de forma según el movimiento de las corrientes, que así me mudan y así me convencen a su antojo los mil acontecimientos diarios? Juventud se llama a esta plasticidad. Y muchos la cantan. Muchos celebran esta absoluta carencia de perfil. Pero, ¿es esto el hombre en su punto, de Gracián? ¿Quién pudiera hacerme dogmático? Quiero ser un molde a que se conforme la vida y que sea mi voluntad la vara mágica que encamine las cosas a mi servicio. Deseo que mi entendimiento se defina solo dejando afuera cuanto es inútil, que todos me entreguen su secreto, y que suene en mis oídos una campana cuando se me acercan mis iguales, que aprenda a tener preferencias en los hombres como en los libros. A la juventud le están vedados estos incomp incomparables deleites, en cambio, de rosas y de vino. Bien está la aceptación de la experiencia, pero con la disciplina por término, que es corona de la libertad. Me enseña Espinoza, me enseña San Agustín a mirar al niño con recelo. Concibo un varón absoluto, que los bufones se echan a temblar de solo mirarlo, y cuya presencia les sea remordimiento. Un varón que dé, como Zeus, la mayor prenda de su voluntad con el movimiento solo. Y levísimo de su cabeza. Muevan otros disputa y ruido, dando a entender que tienen que defender sus dichos. Muerda el varón absoluto con sus palabras, persuadiendo al peso de sus decisiones. Dice Jenofonte en su banquete que la belleza de Antólico atraía a todas las miradas, como un fuego súbito en mitad de la noche. Los mortales poseídos de un dios, Explica, gobiernan la atención de todos. La atención de todos debe gobernar mi varón, por el consorcio feliz de todas las energías del espíritu. Sus amigos deben contemplarlo en silencio. De todos se ha de distinguir por solo su aura, como aquel olor de aceite distinguía en Atenas a los jóvenes libres, educados en la pancracia. Segundo, años más tarde. Qué loco y qué vanidoso era yo entonces, aunque, alguna vez, tuve razón. Examino las primeras páginas de este diario y lo que más me asombra es este empeño de transformarlo todo en conciencia, esa herejía que conduce a la, perdi a la perdición. Creía yo entonces que ni los hombres ni los frutos sazonan sin un esfuerzo voluntario. Hoy confío mucho más en la obra mecánica del tiempo. Cita. Que a lo fácil del tiempo no hay conquista difícil. Fin de la cita. Y si no confío en ello, al menos me gustaría confiar. La conciencia es una fatiga, pone dolor en todas partes, comunica vida a cuanto toca. Hay mayor daño, la conciencia es otro rey Midas, que todo lo vuelve de oro y así se arruina. En cuanto a la ingenua concepción del varón perfecto y absoluto, qué hueco me suena. Me siento a cien leguas de tan clásica aberración. Mi conciencia de la personalidad humana ha evolucionado, desde la imagen del rompeolas hasta la imagen de la isla flotante. Que es una siempre y por eso no le importa ceder un poco acepto el euforión de mi alma y me entrego a mi dios danzante aquella actitud era útil pues esta será inteligente si aquella si aquella da los em si aquella da los efímeros éxitos del dominio por la voluntad esta da los menos mortales los goces del conocimiento. Aquella prueba el valor material de las cosas, chocándolas furiosamente, y, como el curioso de Cervantes, somete a rigor al oro por contrastarlo y acaba por trocarlo en cobre. Esa actitud nueva de la mente mide, en cambio, los valores de las cosas, las aprecia y palpa y sondea, plegándose a sus modos y a sus perfiles. Aquel dogmatismo cierra y sofoca el libre ejercicio del espíritu. Casi solo deja libres los puños, como la cohonte de las serpientes. Esta elasticidad, en cambio, abarca el mundo. Si hay otra actitud posible que no es la nuestra, si hay otro pensamiento, si hay otro sentimiento posible, dice la inteligencia, ¿cómo resignarse a no intentarlos? ¿Vamos a irnos sin sacar el fruto de esta larga meditación y prueba? ¿Qué ahora soy sí? Pues sea yo no, que conozca yo todos los polos y viaje de término a término, que estallen las éticas estrechas a los aletazos de nuestra vida. ¡Ea! Sigamos todos los vientos, pensemos todos los pensamientos, locura y miseria no usar de la fuerza que tenemos ofende el decoro de la vida, el miedo a sus posibilidades fecundas. He aquí que las fuerzas del análisis al fin han logrado volverme átomos. No soy ya un espíritu, soy una legión, soy una ráfaga. No me pidáis constancia, amigos. Tengo que seguir a la vez a todos los pájaros del aire. Voy saliéndome de mí mismo, voy camino del desinterés, del alivio. Soy yo y no soy yo, y hasta mis recuerdos van dejando de hacerme daño. Leéis a Benjamin Constant. Constant parece decir a cada instante: Estoy iracundo, estoy furioso. Y, sin embargo, por encima de mí, estoy absolutamente sereno. Tal es el triunfo del espíritu sobre los estímulos bajos. No tembléis ante las consecuencias. Si vivís para pensar y entender, ahogad a tiempo al tirano, arrancaos a vosotros mismos. Ay, mas si no vivís para eso, he aquí vuestro yunque, vuestro mazo, golpead firme, no alcéis los ojos, os podría turbar el insecto que zumba sobre vuestra frente y que sabe ya más que vosotros por lo ágil, por lo libre, por lo voltario. Tercero, la última página. He hojeado este diario y no sé si debo atreverme. En fin, allá va. Si nuestra personalidad es producto de una elección perpetua, si cada uno de estos instantes por los que nuestra conciencia se va deslizando es como una encrucijada, ninguna más definitiva que aquella en que la juventud se resuelve en la edad viril día inexplicable temblor el día día de inexplicable temblor el día de colgar para siempre la toga pretexta irradia en nuestros recuerdos a través del, camp a través del tiempo como aquella luminosa noche de carlyle antes era la mente abierta la lira en el viento después Será la mente orientada, la flecha en el arco. Suspiraremos por aquella plasticidad de ayer, cuando estábamos como contenidos en las formas del mundo y todas nos iban modelando. Ciérrase, después, el carácter, como se cierran las junturas del cráneo. El hombre ya contiene algo a su vez y ya late por sus venas el hijo. Algo se escapa de nosotros hacia el porvenir que, al mismo tiempo, nos hace más fieles al pasado. Empezamos entonces a perdonar a nuestros padres. Ellos tenían razón. Y todas las simpatías humanas se robustecen. De cuando en cuando, volvemos los ojos atrás con cierta despechada conciencia de que todo está bien así. Algunos, los peores, suelen dolerse abiertamente y arrojan a los niños precoces esta odiosa injuria. Ya, ya veréis a lo que sabe salir de promesa y parar en fracaso definitivo. La juventud es lo más abstracto que existe. No estoy cierto de que el joven, esta cosa provisional, goce plenamente de la vida. Una mujer, tan sabia que podemos llamarla diotima, me dijo una vez amigo mío no hay que apresurarse lo espero a usted a hacia los 40 no estoy cierto de que el joven goce de la vida no tiene ojos tacto ni paladar no es sensible sino pedante es la fábula del que buscaba ideas filosóficas en un diccionario de cocina solo paulatinamente entrega la vida sus secretos un constante esfuerzo de orientación por entre las cosas que se van individualizando cada vez más es lo único que puede salvarnos. Poco a poco se nos abre el pecho, pero conforme se va formando en nosotros el cauce de la vida, corremos el riesgo de empezar a amar la vida con mayúscula. No abras, princesa del alma, no abras nunca la puerta aquella, que allí vive la sensualidad encadenada. ¿Acaso la rapidez de las emociones juveniles es incompatible con la verdadera bondad? Los jóvenes son siempre algo fatuos y sentencian como desde arriba. La más bella flor de su jardín tiene todavía una miel amarga y nueva que enloquece. Más tarde, los azúcares se concentran, algo de resignación y tolerancia, algo menos de combatividad, convienen mejor a la verdadera sofrocine. Solo los hombres de, duda, de dudosa virtud, decía Platón, prefieren a los muy jóvenes. ¿Será verdad que Plinio se entretenía, a la hora de la erupción del volcán, en comentar textos antiguos? A esto, en la adolescencia, le llamabais virtud. Voluntad gustosa de la vida, solicitud para todos los instantes. ...esto es la virtud... ...aunque allá... ...en el fondo ya lo sabemos... ...matad al que diga... ...yo no entiendo de pequeñeces... ...porque es enemigo del espíritu... ...les choces en él es memes... ...ne sont ni grandes ni petites... ...dijo con inspiración un maestro amable... ...acaso el adolescente en quien yo pienso... ...no sea el adolescente normal... ...trátese de un hombre que empezó a gustar... ...muy tarde de las golosinas de la música, de los jardines. Solo el amor madrugaba en él, pero por lo mismo que se parece a la filosofía y a otras cosas abstractas que a mi adolescente cautivan, no nos engañemos más. El verdadero símbolo de los placeres terrestres está en otra parte. No sé yo bien si en los sentidos. El amor no es ni debe ser un placer. Es orden diverso y sagrado. De que no conviene hablar mucho, aunque presida necesariamente a toda emoción placentera. En los cuadros de los sentidos de Bruegel, Venus y su hijo son siempre las figuras centrales, con excepción del cuadro del gusto. Yo nací en una tierra extremosa y, de niño, solo me daba cuenta de que hacía frío o calor porque lo decían los mayores. Más tarde, Sentí frío y calor por mi cuenta. Me asomé con asombrados ojos al caos de las cosas, que hasta entonces pude concebir bajo la especie de eternidad. ¡Qué fiesta! ¡Qué nuevo y glorioso nacimiento! Gustar de la lectura de un libro y, a la vez, del tipo de la impresión o de los cafés y dorados de la vieja pasta. Entusiasmarse con una idea heroica y ser capaz, al mismo tiempo, de regatear para hacer una buena compra. Se enriquece al fin la conciencia, cultivada en todos sus surcos, y nuevo arco iris corona las formas de la tierra. Oh, abstracta juventud, espejo todavía sin reflejos, al fin te me vas poblando de amenas apariencias. Cumplan ahora su misión los ángeles del Fausto, dando eternidad a los instantes fugaces. Si tiene sus aspectos ridículos el proceso de madurez, ¿y qué duda cabe? Lea el curioso cierto artículo de Gautier, de la obesidad en la literatura. La evolución del romanticismo no puede apreciarse sin los datos que allí se encuentran. La evolución del tipo romántico, por lo menos. Algunas veces, y es el peligro, la madurez procede de la flacura espiritual a la obesidad materialista. Y así procedieron los románticos. Las ideas de Gautier sobre la flacura indispensable al genio, la edad vino a rectificarlas. Víctor Hugo, el príncipe romántico que hubiera tenido la obligación de conservarse flaco, se iba poniendo regordete como Napoleón en sus días de emperador. Y el descontentadizo Nizart creía descubrir en las facciones del poeta ciertos rasgos de creciente animalidad. De Balzac no hablemos. Recordad la mole de piedra que Rodón ha tenido que plasmar en su honor. Y, en cuanto a Rossini, tenía la misma monstruosa gordura. Seis años, seis años hace que no puede verse los pies, gritaba Gautier con infantil regocijo. Tres toezas de circunferencia, amigos míos. Un hipopótamo con calzones. Su alma siempre vuela rodando las rondando las cocinas. Y los cobres de su orquesta acusan cierta preocupación por la cacerola, que no abandona nunca el sublime maestro, ni aun en sus instantes de mayor inspiración. Y los datos se suceden con aquella inagotabilidad bailatil que caracteriza el estilo de Gautier. M. saint est un gras et clerical qui pomet. Vea ocupo, vea ocup, En cuanto a él, Gautier, il renouvelara incessamment l'exploit de Milón de Crotoné, de Manguer un Beuth en un Jour, les cornes et les sabots exceptés. Bien entendu. Sé que se si llena no un poeta eligiaque, consome de macaroni, par jour donerait, Des indigestions a Dix Lazaroni, Sequil Boyd, Vier Eniberait, Dix Flamands de Flandre. ¿Recordáis a Rubén Darío? Cita. Y tan buen comedor guardo bajo mi manto, y tan buen bebedor tengo bajo mi capa. Fin de la cita. Fin del libro. Saludos Agustina, gracias por pasarte.